Casa é um programa de investigação científica que explora as conexões entre a Antártica e a América do Sul. E para nós hoje sabemos que, por exemplo, a Antártica afeta o clima da Amazônia e a Amazônia também afeta a Antártica. Exploramos as ligações e as conexões. É muito importante, por exemplo, saber como se formam as friagens, as massas de ar frio que se formam no Oceano Austral e que de tempos em tempos avançam sobre a Patagônia e ligam ao sul da Amazônia. É muito interessante mirar essas variações de clima e que se passam numa escala de todo o continente sul-americano. Por isso, temos um programa de cooperação que investiga o passado deste clima e destas conexões e o presente. Hacemos investigações de testigos de gelo para contar a história, mas também investigações de modelos de clima, de cambio de la química de la atmósfera e teledetecciones para mirar, observar variações nas massas de hielo. Tudo para responder qual é a influência da Antártica em la América do Sul e como se comporta. A expedição Criósfera é a expedição mais grande do programa antártico brasileiro, em termos científicos. Nós vamos ter um módulo científico, uma pequena estação a 84 graus sul, para ser o monitoreio da química da atmosfera. Uma coisa que faremos é medir a concentração de carbono negro. O carbono negro, black carbon, é um produto de la queima de combustíveis fósseis e de la biomassa de la floresta, de la floresta amazônica, de cerrado brasileiro e que se é transportado para dentro da Antártica. Queremos fazer medições, determinar que é realmente a poluição. E mais há outros trabalhos muito importantes, como a teledetecção de las variações de glaciares, de geleira Glacial Union e outros estudos de testigos de hielo. Bueno, el Instituto Antártico Chileno está desarrollando una nueva campaña antártica y en esta tiene una gruesa parte en el mes de noviembre, ya se inició y va a terminar a mediados de marzo. Se están desarrollando diversos programas de investigación y acaba de partir hoy día un programa de colaboración con Brasil en el cual se va a ir cerca del Polo Sur hacer una extracción de un testigo de hielo y esto está en el marco de la colaboración internacional y de un proyecto, digamos, de glaciología en colaboración con Brasil, Estados Unidos, Nueva Zelanda. Nosotros también estamos realizando actividad a nivel de medición de parámetros ambientales, de actividad asociada al efecto del cambio climático sobre poblaciones de vegetales en la Antártica y también hay una importante cantidad de proyectos asociados al estudio de biorrecursos antárticos
que en definitiva se está viendo que por las características que tienen estos organismos, microorganismos, plantas, líquenes, invertebrados marinos, que viven en Antártica, es posible quizá en el mediano y largo plazo valorizarlo económicamente en razón de que estos animales, ciertos microorganismos pueden producir ciertos compuestos que son de interés económico, industrial. Hace más o menos 5 años se le dio un impulso al programa científico nacional que es Antártico, en el cual hay una gran cantidad de proyectos que están estudiando desde bacterias, pasando por levaduras y también algunos hongos que pueden estar interaccionando con esponjas marinas, digamos, asociado a estos organismos marinos, para poder encontrar ciertas moléculas que puedan tener un interés comercial o alguna aplicabilidad a procesos industriales. Por ejemplo, nosotros, en el caso del Instituto Antártico, estamos desarrollando una línea asociada a compuestos antimicrobianos que hemos encontrado que producen bacterias antárticas, aisladas de la Antártica, que pueden ser capaces de matar a bacterias que están en los hospitales y que son multiresistentes a los antibióticos. Eso nosotros lo hemos probado en términos de laboratorio. Ahora la idea es, con un proyecto Innova Corfo aprobado este año, vamos a comenzar a hacer estas mismas aplicaciones, pero asociado a industrias de la región, frigoríficos, plantas procesadoras de carne, para poder ver la posibilidad de utilizar estos compuestos para disminuir las cargas bacterianas y mejorar la calidad microbiológica y la seguridad alimentaria de estos productos que se están generando en la región y que muchos de ellos son de exportación.